El acuerdo ministerial 113 de 2013 obliga a los dueños de perros considerados peligrosos a obtener una licencia de tenencia para ese tipo de canes y registrarlos. La normativa no especifica la raza del perro, pero señala que los dueños tendrán que acudir a los centros de salud, facultad de veterinaria, las universidades de San Carlos de Guatemala o dependencias más cercanas al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para que los perros sean registrados y evaluados por expertos. Así lo informó Luis Rivera, gobernador departamental de San Marcos. Nosotros tenemos acá documentado cuáles son las razas que realmente pudieran en su momento dar problemas. Y digo pudieran porque dentro de los requisitos que se tienen para el control de estos animales está que tienen que tener un entrenamiento por una escuela certificada, que tiene que haber un control de un médico veterinario, ¿verdad? Para que realmente estos animales no puedan en determinado momento afectar a las personas. Dentro de ellas pues tenemos Tosa Inú, el Pitbull Terrier que está identificado, el Stafford Terrier, el Rottweiler, el Dogo Argentino, Dogo Guatemalteco, aquí no hay, pero el Fila Brasileiro, que es también un animal peligroso, el Doberman está considerado dentro de este grupo de animales, y realmente el Gran Perro Japonés, el Mastín Napolitano, dentro de otros que están identificados. Nosotros, como le digo, estamos en la etapa preparatoria documental, porque no tenemos una definición exacta del formato que vamos a utilizar para el registro y control de estos animales, no tenemos el estándar o el tipo de fianzas que hay que tener como propietarios para estos animales, y eso es lo que estamos viendo en este momento. Sin embargo, ya todas las personas tienen conocimiento, ¿verdad?, que tienen que acatar esta disposición y acercarse a la gobernación departamental para el registro y control correspondiente. La normativa exige que en espacios públicos los perros peligrosos sean llevados con cadenas o correas de menos de 2 metros de longitud, además de un bozal. Las sanciones en caso de violar la normativa serán de suspensión de la licencia de tenencia, incautación del animal, esterilización del mismo o eutanasia. Reportó para las noticias Carlos Barrios.